onda, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Rey Fishing. Yo soy Rey y hoy estamos en Lake Fork, aquí en Texas. Este lago queda como a unas 2 horas de donde vivo. Hoy vinimos hasta acá, vamos a ver si se puede pescar. Está haciendo aire, ¿no? No marcaba que ahí iba a ser tanto aire, pero está como a unas 10 millas, 9, 10 millas. Esperemos que no suba más, parece que iba a estar hasta a menos de 12 millas. Pero vamos a ver si podemos pescar bien. También me acompaña mi compadre José por allá. Ella está arreglando su kayak, que llegó un poco tarde, pero vamos a intentar, ojalá que podamos capturar algunos grandes. Ahorita que venía en el camino, que pasé a la tienda, encontré a varias gente y me dice que en este lago salen muy buenos bases. Entonces yo creo que vamos a tener oportunidad de sacar uno muy bueno. Entonces ahorita vamos a estar pescando. Como les digo, está haciendo algo de aire, entonces vamos a estar buscando lugares donde tape un poco el aire los árboles, así lugares como ese que se mira ahí, lugares donde esté un poco más tapando el aire, porque mi compadre José, el kayak que tiene, no tiene pedales, entonces es más difícil controlarlo por el aire. Pero vamos a ver qué tal nos va. Así es que vámonos. Aquí vamos a empezar a pescar. Vamos a empezar con un spinner bait, porque está haciendo algo de aire. Entonces con el spinner bait yo creo que vamos a tener una captura. Ahí viene José también ya pedaleando. Vamos a empezar a pescar. A ver qué tal nos va. Vamos a hacer nuestros primeros tiros. Voy a cambiarle. Estaba tirándole este hit y sí lo mordieron, pero no los pude enganchar. Ya dos veces se me escaparon, no los pude enganchar, así que le voy a poner uno, pero solamente el puro cangrejito, y voy a usar un plomo de 3 octavos de onza. Traigo línea de 30 libras, línea trenzada. Ya saben el amarre que yo hago, lo meto y así lo recorremos, le doy una vuelta, lo paso por todo el anzuelo y ya nada más le estiro. Este amarre es muy seguro, nunca se ha soltado, así que le cortamos y así va a quedar. Vamos a ponerle este, que es de la marca Ricetail, de esta marca, en color negro con azul. La forma como lo vamos a poner es meterlo aquí así y lo sacamos, y luego lo vamos a meter todo, que pase así. Y luego lo vamos a volver a meter por acá abajo. Nada. Sí, ya nomás lo escondemos poquito. Y así lo vamos a aventar. Vamos a ver. De ese lado se mira bueno. Ya capturamos el primero. Les dije que aquí va a haber uno. Les dije que aquí va a haber uno. Y qué pelea dio, ¿eh? Qué pelea. Ahí está. El primero. Ay, no, sí, ya se soltó, pero no. Ahí está. Ahí está el primero. El primero, güey. Yes, 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 yes.
con el cangrejito azul, les dije. Ya lo habían querido, ya me lo habían mordido dos veces. Y ahorita lo acabo de cambiar. Si vieron que lo acabé de cambiar y luego, como unas tres veces que tiré y lo agarró, pero fuerte. No está tan grande, está como unas 15, 16 pulgadas. Pero jaló súper fuerte. Yo pensé que estaba más grande porque estaba jalando súper fuerte. Ahí está, vamos a regresarlo. Ahí está otro, pero es un catfish. Está de buena medida. Hasta quisiera llevármelo, pero no me lo voy a llevar. Lo saqué con este swim bait. Está de buena medida, como les dije, está muy bueno, pero de estos no queremos, así que lo vamos a regresar. Tiene un ojo bien raro, a ver si pueden ver, y luego el otro, así que vamos a regresarlo. Vamos a seguirle. Otro más. Ya pasó bastante tiempo desde que agarré el catfish. Ahorita regresamos al mismo lugar. Lo tiré, lo había picado una vez y no se enganchó bien. Se lo volví a aventar al mismo lugar y lo volvió a agarrar. Vamos a ver si más para allá hay otro. Vamos a soltarlo. Ahí está, otro más. Está como de unas 15 pulgadas, 14, 15 pulgadas. Y está bien enganchado. Le vamos a hacer una cirugía porque lo tiene bien adentro. Corté la línea. Lo voy a meter para sacárselo al otro lado. ¿Tres pinzas? No. Aquí traigo una. ¿Cualquiera? Sí. Métela. Que no le toque.
tratar de no lastimarlo tanto. Ahí está. Ahí viene. Ahí está. Vamos a ver. Vean. Nada de sangrado. Nada. Lo cual indica que va a estar bien. Ahí está. Nada sangró. Así es que vamos a regresarlo. Es otro más. Lo vamos a medir porque mide como unas 14, 15 pulgadas. Es más, vamos a medirlo. Quince y media, casi 16. Vamos a regresarlo. Vamos a seguirle porque en la noche se va a poner bueno. ¿Verdad, José? ¿En la noche? Sí. Ese lo agarré con el que nunca falla. Este. Con este, color candy. Movieron, lo tuve que cortar la línea para meterle el anzuelo, darle la vuelta y sacárselo por arriba, así por atrás, porque si se lo hubiera querido sacar así, no hubiera podido, porque estaba como se enganchó y luego se volvió a enganchar otra vez, doble vez. Vamos a seguirle. Si hubiera estado allá donde están los palos, José, a tirarle entre los palos. Sí. Es un calví. Sí. Ahí está otro. Este está bueno, José. Yo pensé que era un bass y dije, este va a estar grandote porque sentí el jalón fuertísimo. Ya saqué dos catfish. Y este está mejor, hasta me lo quiero llevar, pero... Este está buenísimo, José. Sí. Ahí está. Ahí está. Un catfish, un blue catfish. Ahí está, vamos a pesarlo. Va a estar como unas 3 libras más o menos. Me quebró la pincita para pesarlo. Lo vamos a regresar porque no nos lo vamos a llevar, porque es mucho relajo estarlo echando a la hielera, llevándolo a la casa. Pero este está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Si trajera otra hielera, sí me lo llevaba, porque está buenísimo. No sé si José se lo quiera llevar, pero no creo. ¿Se lo quiere llevar, José? No. Así que vamos a regresarlo.